Pierre left. Gesto provocativo fue observado por la UEFA y le acarreó una sanción. Que ya había tenido el presidente Diego Pablo Simeone, el entrenador de Dios, de ira. Cristiano le copió. Marshmallow alone. La UEFA también copió la sanción. I'm gonna put a lot of them right now. Que tendrá que pagar el portugués. Bueno, pues al final fue... Oh, nigga, I've been in this map. I remember last time I tried this map before that I didn't even know how to play. I remember last my cousins, I think it was my brothers or my cousins. I think it went to my cousin's house, or I think it was my brothers. They let me try Call of Duty. And I was just jumping. I didn't know what to do. I was just jumping up in the air. This is the place, you know where I put the, what's a car? Look, I'm gonna just put one. I need a pillow, do it, go! I'm gonna put, first I'm gonna put the McDonald's one. 60 9 1 6 9 4. Island found loading. The other one, it is alone. I want to try that. Se siente mejor en París. Del Parque de los Príncipes. 9 8 7 5 5 0 4 3 0 9 5. Esta contratación además elogió a su antecesora Michel y declaró que su principal objetivo es recuperar la confianza del equipo. Paco Gémez descendió al Rayo y luego dijo, bueno, me voy. Me voy y busco otro club. Ahora dice que si descienden se queda. Renato Sánchez tendría los días contados con el Bayern Múnich. En este futbolista portugués declaró para el medio alemán Kike. We could play Friday the 13th. There's one that's Friday the 13th. 4-2. But you already used a PlayStation Plus. No, on the creative. 5 9 6. Allen found. I need one more. De esta manera fue sentenciado a 6 años de prisión por el delito de lavado de activos y ahora ha sido inhabilitado de por vida para participar en la... I already have the old Fortnite. I have... Vamos a una breve pausa, pero al volver a Central Fox, sayonara Ichiro Suzuki. You know ese Sunday? También... You know ese Sunday? Grandes noticias de todo el deporte. No. Are you dumb, bro? ¿Te gustaría ver el partido entre Cholos y América? Fox Deportes te da la oportunidad de ganar un viaje para dos personas con todo pagado a Tijuana el 6 de abril para ver a los Cholos y a las Águilas. Participa ya. Simplemente ingresa a foxdeportes.com / sintoniza y regístrate para la oportunidad de ganar este fabuloso premio. A ver, déjame el teléfono. No te pierdas esta experiencia única en la vida. I'm putting the marshmallow alone. Oh my god, it's sick. There's a logo. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Qué gran idea. Ahora 1200 al año comparado con AT&T y Verizon en la gran red Metro by T-Mobile. Cuando yo estaba en la escuela primaria, todo el mundo tenía frenos, todas mis amigas. Pero yo venía de una casa de una madre soltera y la verdad que no estaba al alcance de mi familia tener frenos. En mi vida adulta empecé a notar que mis dientes estaban torcidos. En vez de tener los dientes alineados bien uno al lado del otro, era uno para adentro, uno para afuera. Y quería presentarle una sonrisa, una presentación más linda para ver.
En Smile Direct Club creemos que todo el mundo merece una sonrisa que les encantará. Es por eso que por un 60% menos que frenos dentales, enviamos alineadores invisibles directamente a ti. El precio es fenomenal. Es una fracción del precio de los frenos tradicionales. Y también es mucho más fácil. Ahora siento que mi autoestima está más alto y aún sonrío más y más grande cuando hago mis videos. Obtén tu confianza de nuevo, sin riesgo. Comienza por tan solo $80 al mes en SmileDirectClub.com. En AARP sabemos que cuando haces algo por ti, puedes hacer más por tu familia. Nuestros consejos de salud pueden ayudarte a levantar más peso para quitarles un peso de encima. Con nuestras herramientas financieras, puedes aprender a manejar tus cuentas y así tener para lo que de verdad cuenta. Y preparas nuestras recetas para bajar las calorías y subirles el ánimo. Por eso todo lo que hacemos God, es para so good. Más salud, dinero y amor. Juntos es posible. El jugador del día es presentado por la nueva Brunch Burger de Sony. Segundo juego de la serie en el Sacramento entre Mariners y Seattle. Ya ganó entre Mariners y Ace, quiero decir, Seattle había ganado el primero. Ken Griffey Jr. el invitado al primer lanzamiento. El último juego de Ichiro Suzuki como profesional. 18 años en grandes ligas con 3,089 hits en su carrera. Una super trayectoria. Futuro salón de la fama. Y a Marco Estrada le receta Ryan Hill este batazo por el jardín izquierdo que se convertiría en un pechón. La blanquita cuadrangular de dos carreras. Estrada avanzó sin contar 5 hits y 3 carreras permitidas. Altavilla contra Chris Davis. Sencillo, jardín izquierdo productor de dos carreras. 4-4. Se empataba en el partido. Estaba bueno. El duelo en Japón, octava alta. No termina contra Ichiro Suzuki, cuarto turno al bat, último en su carrera. Y falla con un rodadito y un out en primera. Bueno, nos acordaremos de él por muchas otras cosas, ¿no? Por su último al bat. Se iba del juego y era homenajeado. Las lágrimas de Yusei Kikuchi en su debut también, por cierto. Ahí estaba, mira. I'm done. Su compatriota Ichiro Suzuki ha dejado. Oh my god, you could break it. Shit, this was long. Too long.